Hola, buenas tardes, casi casi buenas noches. Seguimos aquí en Arequipa. Esta tarde estábamos en el penúltimo día de CAE. Esta tarde hemos tenido como novedad que ha venido la ministra Trivelli. Ha tenido una extraordinaria exposición en la que todos los CAEs han estado comentando diciendo queremos más ministros como la ministra Trivelli, ¿no? Luego hemos tenido una exposición sobre compromiso político en la cual ha estado Luisa García, la CEO de Llorente y Cuenca, dirigiéndola, en la cual era la pregunta, ¿cómo es que los empresarios tienen o no que meterse en la política, ¿no? Han tenido entre los invitados ha estado el exministro Zavala y un ministro colombiano, cuyo nombre no, bueno, se los puedo decir ahorita, ¿cómo se llamaba el señor? El señor Francisco Santos, ¿no? César Villanueva, presidente regional del gobierno de San Martín, y Martín Pérez, ¿no? Básicamente lo que han estado conversando eran las experiencias de todos ellos y la necesidad de que los empresarios se metan en política, las dificultades que existen entre el mundo empresarial y el mundo político todas las consecuencias que tiene en términos de costos personales participar en una actividad digamos de primera fila de la política de gobierno, ¿no? Ahora nos acompaña Carlos Geren es socio de Apoyo Consultoría, viejo amigo de la Red Científica Peruana y mío personalmente, y fue el año pasado presidente de esta reunión cuando se hizo en Cusco. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Rolando, muchas gracias por invitarme. La reunión de CAE se llama El Perú que soñamos está en nuestras manos. Así es. Y tú dirigiste el día de ayer un panel que básicamente trataba de cristalizar ese sueño, ¿no? ¿Y cómo podrías resumir ese Perú que, cuando dices que el Perú que soñamos, ese plural, ¿qué Perú soñamos? En realidad, el panel lo que trató de definir fue el Perú que sueña un grupo y que cree que todo el Perú sueña junto con ese grupo. Y yo creo que hay las líneas generales, es un sueño que uno podría decir es un sueño conjunto de país. Estoy seguro que en los matices, distintos grupos en el país podrían tener ideas un poco más hacia un lado o hacia el otro, pero creo que hay un compartir de un país que brinde oportunidades para todos, y para brindar oportunidades para todos supone un país cuya educación no es la que tenemos hoy en día, un país donde todos los peruanos tienen acceso a salud, donde la justicia es igual para todos y el imperio de la ley existe, pero sobre todo donde hay esta percepción de equidad en la justicia, que la justicia no es del más rico, del más poderoso o del que más influencias tiene, y finalmente un país seguro. Yo te diría que alrededor de estas cuatro variables, que no son otras además que las que la economía clásica le da como mandato a un gobierno, son las que se centró el sueño del país. Ahora, había como un reto, ¿no? Beatriz Bosa decía ayer el reto de que el empresario haga como su gran transformación. Es decir, efectivamente, ese país tiene que ser un país consensuado, o sea, tiene que ser un país que construimos juntos. Tiene que, a su vez, decir, reconocer sus propios errores y su propia transformación hacia adentro del propio empresario. ¿Tú sientes que el empresario nacional es consciente de ese reto y está como trabajando en esa dirección? Yo lo que creo es que sí hay una conciencia de una situación distinta tras casi 8 años de crecimiento continuo y acelerado. O sea, la economía peruana desde el 2004 pues resalta en América Latina, tiene una tasa de crecimiento importante, las empresas en el Perú no solo se han expandido localmente sino han salido internacionalmente. También se ha encontrado con una realidad de que había como un paradigma o un sueño, un mini sueño, ¿ya? Había un mini sueño que era el día que el Perú llega a los $5.000 de PIB per cápita, la hicimos. Claro. O sea, ya no va a haber conflictos, este va a ser otro Perú, todos vamos a estar contentos. Perú tiene $7.000 de PIB per cápita y nunca hemos tenido más conflictos. Y la riqueza trae conflictos, porque lo que se genera pues es que a todos les va mejor, pero a unos les va mucho mejor que a otros. Y en ese proceso, y lo otro no solo es eso, sino que el crecimiento también cambia las necesidades de las formas de trabajo. Hoy en día, un chico bien educado que sale de una universidad que lo ha preparado bien, es un sueño el Perú. O sea, es lo contrario a lo que podrían ser algunos países de Europa. Es un sueño, va a tener 2, 3, 4 ofertas de trabajo, va a tener sueldos que sus padres soñaron tener,
5 o 10 años después de que salieron de la universidad y se va a enganchar en este mundo moderno de tasas de crecimiento altas. Pero el que no está en ese grupo no se comienza a encontrar necesariamente en este modelo o comienza a tener percepciones de injusticia en torno al juego. Entonces, estos $7,000 no trajeron necesariamente paz social, sino lo que trajeron fue más conflicto. Y en verdad, si hay otro mini sueño que con 10.000 se resuelve, tampoco es cierto, porque el ejemplo de Chile es clarísimo, ¿no? Chile debe tener $17,000 de PIB per cápita, el año pasado no ha habido colegio. Y el 75% de la población estaba a favor de los chicos que marchaban. Pero no solo eso, sino que los chilenos de alguna manera estaban diciendo, oye, este Chile que hemos construido, este sueño, a mí como joven no me gusta. Has endeudado a mi familia, no tengo oportunidades, no es inclusivo, es una educación excluyente, ¿no? En realidad es una educación, a ver, lo que los jóvenes chilenos con talento identificaron fue que a una mayoría la educación no les iba a alcanzar. Es decir, me estás educando. Pero esto, yo te digo una cosa, esto tiene muchísimos años. Porque si nos ponemos a unas reflexiones así un poco más filosóficas, tú te acuerdas de la canción El baile de los que sobra. Claro. Ya que fue Los prisioneros. Los prisioneros. Eso era el fin de la dictadura, ¿no? El fin de la dictadura. Pero ¿cuál era la letra? Era claramente, acá hay gente que sobra. Y si yo soy de los que sobran, ¿por qué no te vas del país? O sea, claro, entonces ahí comenzó un conflicto de una primera percepción en el mundo más artístico de, oye, acá este juego no es para todos por igual, acá no todos van a ganar igual. Entonces le haces la apuesta del endeudamiento, del le voy a poner a mi hijo la mejor educación, la inflación que hemos visto en todo el mundo además, y terminas en un momento en que los chicos te dicen, oye, no camina. Y como cualquier movimiento social, lo único que necesitas es un catalizador. Y ellos tuvieron una chica joven, inteligente y guapa que catalizaba eso. Pero que catalizó efectivamente, pero no solamente eran, digamos, los jóvenes universitarios, los padres de los jóvenes los apoyaban. Sí, claro. Porque tenían, o sea, había una deuda que habían asumido digamos, contra supuestos ingresos que luego no tenían cómo efectivamente saldar, ¿no? Pero no solo es un tema de deuda, sino cuando tú miras hacia la siguiente generación y imaginemos una figura de Estado, persona, que un Estado viene y te dice, Rolando, tú ya fuiste, o sea, tú ya estás perdido, no podemos hacer nada para salvarte, pero a tu hijo sí, tú dices, juego el juego. Ok, o sea, entiendo que el devenir histórico nos llevó a este punto, pero si mis hijos van a tener un futuro distinto al mío, mira, tiro para adelante, ya veo cómo hago. Pero cuando eso te dicen, tú no te has salvado, y ellos tampoco, ya tu reacción ante la realidad es distinta. Y yo creo que eso lo vimos en Chile y lo vamos a ver en el Perú. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Es decir, de alguna manera Chile es como nuestro espejo mediato, ¿no? Es decir, es un posibles escenarios que podríamos enfrentar en los próximos 5 o 10 años de seguir las cosas como están siguiendo. Y tú hiciste una pregunta en la reunión de ayer que me pareció súper crítica, súper importante. Tú decías que habías estado, que ahora te pediría que cuentes otra anécdota, ¿no? Que habías estado en una universidad y que tú habías dicho, se están construyendo como dos países. Un país que está creciendo y un país que no le está, que digamos que no está tomando el tren de las posibilidades. Y planteaste un cuestionamiento y escenario. ¿Por qué no nos cuentas eso? Ayer estuve en la mañana en la Universidad de San Pablo, acá en Arequipa, y como es una universidad, uno puede plantear hipótesis en los límites de la realidad, o jugar, ¿no? Entonces, lo que me planteé a los, no sé, 300 chicos que habían ahí, fue que yo, como economista, veía un modelo de no convergencia. Veía que había un grupo que era el gran ganador del modelo en los últimos años, que los incluía ellos, los educados, los bien educados, y que iban a tener pues este país que se vuelve una plataforma conectado al mundo, con tasa de crecimiento envidiables, etcétera, donde ellos iban a participar y donde iban a tener probablemente un resultado muy positivo en términos profesionales. Pero había otro mundo que también le está yendo mejor, el Perú reduce pobreza como pocos países, pero el verde de mi jardín es una función del verde del tuyo. No hay un verde absoluto en la vida. Es un tema de
Si podemos vivir con amarillos, si vivimos con amarillo, más o menos amarillo los dos, pero verde reluciente tú y amarillo. Es que la forma de resolver la falta de convergencia, todo esto puede ser un mundo académico, no se me jugué la posibilidad de estar en un mundo académico, es con un cambio rápido y profundo, que de acuerdo a la Real Academia Española es la definición de revolución. Entonces yo dije, acá va a haber una revolución en el Perú. Y yo creo que ese es un escenario absolutamente válido, que tiene una probabilidad de ocurrencia que otros podrán calcular. Y yo decía, ¿quién va a liderar la revolución? ¿El grupo educado? Entonces están los jóvenes como ellos, están los empresarios que están en la CADE, o el grupo que no se encuentra necesariamente en el modelo. Y la votación se dividió. Entonces cuando tuve chicos de 19 años que creen que si este cambio rápido y profundo no lo van a liderar ellos, lo van a liderar otros, y que nos van a llevar a situaciones de lo que hace un año era la propuesta de la gran transformación. Te comienzas a preguntar, oye, acá hay algo que hacer. Y lo que me llamó la atención profundamente fue que el grupo se dividió y que este grupo de educados no dijeran, oye, asumo el liderazgo, cargo las banderas que haya que cargar y yo hago la revolución. Yo voy a incorporar al otro. ¿Y qué significa hacer esa revolución desde el lado, digamos, de los que están corriéndose la ola de oportunidades? Es decir, ya, volteamos y ¿qué cartas se tiene para poder hacer un cambio rápido, convergente y con resultados? De manera que digamos, que hay un gap o una diferencia normal, digamos, ¿no? Y estamos teniendo un país consistente, digamos, inclusivo, etc. Viable. Viable, esa es la palabra. Viable. Yo creo que como toda revolución, los cambios son muy complejos de hacer, porque supone movimientos importantes. Para un empresario, tú lo primero que le debes pedir a un empresario es que sea exitoso. Porque si es exitoso, va a ganar dinero. Si va a ganar dinero, va a pagar impuestos. Si va a pagar impuestos, podemos bancar un país. Pero no solo va a pagar impuestos, sino va a generar puestos de trabajo de calidad. Puestos de trabajo de calidad es que tienen seguridad social, es que se les paga todos los meses, es que hay una red que soporta al trabajador, etc. Pero eso pues no es suficiente, porque además, hoy día, si tú ves las tasas de crecimiento del empleo, a estos chicos educados, la tasa de dos dígitos, a ver, tiene primaria completa, es negativa. Porque, o sea, un ejemplo, ¿no? Tú has montado un estudio donde lo que necesitas es gente sofisticada que te maneje ese notebook, ese amplificador, supongo, luces, cámaras, conexión. Ya, eso es lo que tú necesitas. Entonces, en un mundo además que es la economía del conocimiento, ¿no?, que dejamos a las actividades más primarias, que mecanizamos, tienes que comenzar a incorporarlos. Y ahí creo que toca varias cosas. Una es el aceptar que le voy a tener que dedicar tiempo a temas que escapan a mi rentabilidad a corto plazo. Dos, creo que además hay que ayudar al Estado a ser exitoso. Y el Perú necesita más Estado. O sea, necesitas que el Estado sea más grande. Más grande en el sentido real de profesores mejor pagados. Una policía en la cual la ciudadanía pueda confiar. Un poder judicial que administre justicia. Entonces, acá se produce pues como un choque, ¿no? Si tú entras a la CADE ahorita, 1.200 empresarios, ¿qué saben hacer bien? Ellos saben hacer que las cosas pasen. Eso es lo que hace un empresario, ¿no? Lleva una idea a la ejecución. Pero del otro lado es como si nunca pasara, ¿no? Seguimos quejándonos de lo mismo y de lo mismo. Pero este Perú ha crecido, o sea, la economía desde el año 94 se debe haber triplicado. Pero tenemos la misma queja del Poder Judicial, de la policía. Insistimos que el método para solucionar el problema de la educación son cogernos a palazos con los profesores. Pero además, insiste el empresariado, y no sé si tuviste la oportunidad de escuchar al presidente
de la Sociedad de la Industria en el foro anterior, que presentó una, yo no la conocía por lo menos, una encuesta que de hecho con Isos Apoyo, diciendo, oye, la percepción de la ciudadanía, o sea, de la opinión pública peruana sobre los empresarios es espantosa, o sea, no nos creen, creen que son... Y entonces, y me hacía gracia, porque terminaba diciendo, decir en su propio análisis, es, creo que tenemos problemas de comunicación, ¿no? Entonces me hacía acordar a todos los gobiernos, ¿no? Es decir, oye, tenemos problemas de comunicación. Y yo a veces me pregunto, oye, ¿qué, qué más allá de... ¿Hay un problema de comprensión, de actitud, de simbolismo, en sentido de, para empezar, no entender a ese otro con el cual discrepe, que no quiere el modelo que está en marcha? Es decir, es, ¿por qué existe ese bolsón del 30% de la gran transformación? O decir, o sea, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con ese bolsón en las próximas elecciones? ¿Creemos que se va a reducir o de repente se va a incrementar? Es decir, si miras este, el mapa político de las elecciones de los últimos años, tienes pues el sur andino, el centro, ese, que es una ciudadanía que está diciendo lo que tú dices, esto no me gusta porque no me alcanza, o no me gusta la manera como se ha pensado este reparto, digamos. Entonces, y por lo general yo siento que es diálogo de sordos, es decir, es, ambos es como que no se ven, ¿no? Y entonces el otro empresario es como dice, oye, no me comunico. ¿Cómo ves esa paradoja de decir, es, y qué elementos de institucionalidad y de confianza se pueden generar? A ver, en primer lugar, es cierto, la primera, es curioso, pero la primera reacción es la reacción de la cual además todos se reían, porque la consideraban irreal, que es cuando un político sale y dice, yo he perdido 30 puntos de popularidad por un problema de comunicación. Y todos se ríen y dicen, no es un problema de comunicación, es un problema de lo que estás haciendo. Claro. Ya. Acá es lo mismo. Y el tema es que acá hay unas expectativas que habría que entender mejor. En el Perú, un chico en Arequipa comienza a correr bien la maratón y dice, no voy a poder ser maratonista porque no tengo apoyo de 2-3 puntos suspensivos, la empresa privada. Entonces, claro, el chico, en su cabeza, la empresa privada debería apoyarlo. Oye, no es una mala idea que la empresa privada apoye al chico, pero así no funciona en un montón de lugares. O sea, hay una expectativa inmensa sobre la empresa privada. ¿Y por qué? Porque esta es mi hipótesis, porque estamos en una conversación de hipótesis. Claro, claro. Mi hipótesis es que en el Perú solo hay dos grupos organizados. El Estado y los empresarios. Pese a que, a ver, en el imaginario colectivo, los empresarios no están organizados en realidad. Si uno ve el presupuesto de la CONFIEP, yo pensaría que hay grifos que tienen presupuestos más altos. O sea, claro. Es así. Y entonces, como colectivo, dice, bueno, ¿a quién giro? A un grupo organizado. ¿Por qué? Porque no hay partidos políticos, entonces no hay a quién tocarle la puerta. No hay las iglesias en el concepto del rol de iglesia que podían haber hace 80, 100 años. No hay organizaciones civiles grandes, poderosas, entonces solo me quedan dos grupos. Entonces voy donde el Estado, y el Estado me dice, históricamente, ¿qué me ha dicho? Yo no tengo plata. Entonces, bueno, ¿y quién tiene plata? Ellos, pues. Entonces la empresa, el empresario, aparte, en un mundo dividido, porque hay empresarios y emprendedores, y hay diferencia de percepción de los dos. O sea, el señor o la señora que tiene su puesto, que está vendiendo jugos de fruta, es una emprendedora, no es un empresario. Los empresarios son los de acá. Entonces yo los divido a los dos. Entonces me echo sobre ellos y tengo una expectativa. Este grupo no considera que esa expectativa sea válida, en primer lugar, y luego no la termina de entender. Y yo creo que el mayor problema, en realidad, es que nunca estaba interesado en entenderlo. Entonces, el nivel de empatía entre los dos grupos es muy bajo. Porque este grupo no ha planteado una idea de, oye, a ver, cuéntame, pues, ¿no? Lo lamento. O sea, no es que lo pueda arreglar necesariamente, pero lo entiendo. Entiendo por qué reclamas. Porque además, cuando un reclamo es válido y cuando no es válido, depende de quién lo hace. Y me acerco más a esa población. Entonces, acá hay una agenda sumamente compleja de tender puentes y de acercarse, porque yo lo que sí creo es que el peor error que podría pensarse, justo ahora está hablando de, pues, empresarios en política, es un gabinete de tecnócratas. Sin duda tiene que haber algunos, pero también tiene que haber políticos que piensan distinto, y también tiene que haber otros representantes de la sociedad que piensan distinto, y que si eso nos cuesta
un punto menos de crecimiento, punto y medio menos de crecimiento, los próximos 5 años, es mucho mejor porque vamos a poder crecer 20 años. No que en 5 nos empotramos contra una pared y estamos en la situación de hoy que es, ese Perú no es el mío, ¿no? O la de Chile. Ustedes han construido un país que yo tengo serias diferencias. ¿Y qué le dirías a Hernán Chaparro, que ayer justo terminado tu conferencia o el panel en el que tú estabas dirigiendo, tuvimos la oportunidad de conversar con él, que él me decía que según, digamos, su mirada en perspectiva de lo que está pasando, empieza a haber como cada vez mayor acercamiento de un Perú común, es decir, en diferentes estratos sociales, es decir, el nivel aspiracional, de valores, las cosas que en el mediano o largo plazo motivan, empiezan a converger. En contrapartida, porque yo le preguntaba en este escenario que tú habías planteado de los dos Perús y la revolución, y le parecía que tus escenarios dicotómicos no los veía plausibles, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión, si incorporamos a Hernán a la conversación, haría sobre eso? Creo que Hernán tiene la enorme ventaja de que pone el termómetro pues todas las semanas, sí, claro. O sea, es el médico que le toma la temperatura a la gente todas las semanas, claro. Y eso le da una cercanía a la información importante. Dicho eso, también creo que él tiene razón en que hay un tejido, como un tejido social, un arreglo no hablado sobre que estamos de acuerdo en que algunas cosas tienen que ser así. Por ejemplo, nadie quiere inflación. Nadie quiere un gobierno irresponsable en el gasto. Nadie quiere más deuda. No. Nadie quiere algunos radicalismos. Si el presidente Humala no hubiera sido presidente, si se hubiera cerrado en la gran transformación. Tuvo que hacer pasos para acercarse a este grupo que le decía, oye, quiero cambios, pero dentro de un espacio donde nos sentimos confortables. Dicho eso, yo creo que las distancias perceptuales sí existen, creo que el escenario de un radicalismo existe, creo que ningún politólogo le daba ninguna chance a un candidato fuera de sistema, como lo llamaban, ¿no? Porque ya habían acordado que había un sistema, pero en el Perú ese sistema lo habían acordado, no sé, en Lima, en una tertulia, en un barrio de clase media. Porque si tú recuerdas, 8 meses antes de la elección, un año antes de la elección, ese escenario decían que era imposible. Luego lo llamaron improbable. Luego dijeron que había un ajuste. Y luego de pronto, después de un silencio, se volvió evidente. Lo único que yo estoy diciendo es, oye, hay 30% de la población peruana que votó por una gran transformación. Ahora, eso nos trae entonces a un escenario que es como que no lo tenemos asumido. Es decir, estamos, o sea, decía Ricardo Briceño hace unas horas, me decía, más allá del Perú que estamos, queremos soñar es en qué país vivimos, ¿no? Me decía. Y decía, ya, ¿en qué país vivimos? Vivimos en una sociedad democrática, ¿no? Vivimos en una sociedad con 24 regiones, con asimetrías de acceso a la riqueza y por lo tanto con conflictividad latente y conflictividad, digamos, evidente. O sea, acabamos de vivir el último año todos los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Por ahora hay como una especie de paz transitoria. ¿Es posible continuar este crecimiento incorporando la variable conflicto como un escenario dado? Es decir, ¿tú crees que vamos a seguir con gas más, con gas menos? O es decir, la parada, es decir, ¿tenemos que convivir con una democracia que una de sus maneras de expresarse o su descontento es el conflicto social? Es que lo que ocurre es que el conflicto social es como un síntoma de un problema, ¿no? Mira, el caso de la parada es bien interesante. Porque en el caso de la parada, uno de los problemas además que tenemos es, y que los limeños lo tenemos más que ninguno, es que creemos que lo que ocurre en Lima es lo que ocurre en el Perú y lo que pensamos en Lima es lo que piensa el Perú, y eso no es así. La parada, nivel socioeconómico A. ¿Usted está de acuerdo con el desalojo y que vayan a Santa Anita? Creo que era 92%. Nivel socioeconómico E. ¿Cuántos estaban en desacuerdo? 70%. ¿Por qué están en desacuerdo? Primero, ¿a alguien le importó que estuvieran en desacuerdo? Por si acaso son una fracción de la población no menor. ¿Qué hay en la cabeza? Yo, hipótesis nuevamente, como en el mundo de las hipótesis en toda esta entrevista, es, oye, cuando tú sacas al señor que cargaba,
Europa son los 16, ¿ya? Pesos y minutos. Frente a espalda. Pero tengo un trabajo. Y me voy a hacer señor, ¿qué pasa con el señor? Porque yo soy un vecino. ¿Se queda sin trabajo? ¿Cómo le va a todos sus hijos? ¿Alguien ha pensado en él? Pero el señor es, ¿qué impacto te va a tener eso? Porque claro, pues el señor todo, si le suena 50 centavos, si le quiere todo, pero una familia así las mueve. Entonces, pero si todos los se encuentran, se encuentran en el señor o se desencuentran. Entonces, a pesar de que justamente la gestión de Susana Villarán, o sea, tomó el toro por las astas y hizo, digamos, lo que en su momento parecía, o sea, era políticamente lo que tenía que hacer, que era romper las mafias y terminar tras la AFA, generar una eficiencia a un bien social, ¿no? Sí, ahora, yo estoy hablando de negativo, o sea, había gente que alquilaba y que, no sé, pues, motivaba por qué es el alquiler y no era eso, había una serie de prácticas pues, que teníamos que acabar que no eran propias del mejor uso del espacio hasta sobre todo el tratamiento de los alimentos. Pero es el mundo de las percepciones. Es el mundo de las percepciones. Pero entonces nos toca, digamos, convivir como modelo de desarrollo, un desarrollo en el que el conflicto no hay que asustarnos, hay que saber dialogar con el conflicto y por lo tanto negociar con el conflicto y avanzar. ¿Qué? O sea, pero no hay este gabinete de tecnócratas y políticos. Porque si sos todos tecnócratas, creen después de un rato que ellos son dueños de la verdad. Y se acabó la negociación. Pero ¿por cuánto tiempo? Luego se dice que deflas el proceso. Pero yo te voy a decir por qué creen más en estos escenarios así revolucionarios. ¿Y tú en Cajamarca? No, bueno, esto, claro, lo que me va a costar muchísimo, ¿no? Yo estaba en Cajamarca hace unos 2-3 meses, antes de que el proyecto Conga terminara declarándose pospuesto y decidiera hacer la inversión en los espacios de almacenaje de agua. Y como parte de un trabajo me senté con distintos grupos de pobladores urbanos de Cajamarca. Te pregunto, ¿qué pensaban? Yo, como una chica, claro, yo tengo cuando digo una chica de 28 años, ya 28 años. Una niña. ¿Qué me dice? Yo me perdí la esperanza. Tú dices, espérate un ratito, acá hay un problema. Un chico de 28 años, un cincuentón puede perder la esperanza. Bueno, una chica de 28. O cuando yo vi un video que hizo un mulero, ¿no? Que de una mujer de Selendín, de las afueras de Selendín, con su sombrero dando de lactar hermosamente a su hijo, ¿no? De repente hablan de la mina y dice, yo doy mi vida, o sea, te estás dando, doy mi vida, pero no entra Conga, ¿no? Tú dices, ¡ah! O sea, pero te encuentras con que hay una realidad no detectada, no medida, porque uno cree que sencillamente no tiene que preguntar. Porque la inversión está por encima de todo. Y no es una pena, porque ese proyecto ahora sí es extraordinario. Ojalá que prosiga en términos de generación de puestos de trabajo, de puestos para Cajamarca y para el Perú. O sea, hay una serie de razones por las cuales el proyecto era muy positivo. Pero este es un reclamo. Y en esa línea de los reclamos, lo interesante pues en este tema del diálogo, de negociar con el conflicto, es cuándo reclamar es válido y cuándo no. Por ejemplo, ¿qué diferencia el reclamo? Estoy casi seguro que era Cañete o Chincha, que querían poner una cárcel, ¿no? Cañete. Ya, la gente salió y tomó la carretera. Uno o dos muertos. Claro, ¿no? Dijo, no me pongan una cárcel al lado. El primero es bien grande. ¿Qué diferencia hay entre ese y el reclamo a los pobladores de Ancón porque no les pongan un muelle, un puerto? ¿Qué pobladores de Ancón? Los veraneantes. O sea, uno decía es válido porque hay un grupo más educado que reclama y el otro no es válido. Sencillamente, en el Perú además hemos tenido esta idea de que hay reclamos válidos y no reclamos válidos. Si a mí me quieren poner una cárcel al costado, yo también hubiera marchado a tomar la pista. O sea, no, que pongan la cárcel más lejos, que la pongan la cárcel a otro. No, o sea, son racionamientos que no. Pero que además tiene que ver.
ejercicios de ciudadanía también, que es decir, es, pues yo democráticamente quiero que, es, que a mí no me toque la parte fea. Así es. O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué me va a tocar a mí la parte fea? Entonces, ¿cómo construir una sociedad en la que las externalidades negativas sean aceptadas, o sea, sean compensadas adecuadamente? Porque además, a todos nos va a tocar una externalidad negativa, ¿no? Para arreglar el tráfico en Lima, a todos nos va a tocar algo malo. Nos van a cambiar una calle, nos van a modificar algo, pues es la única solución. Y uno lo tiene que decir, oye, ¿sabes qué? De acuerdo, porque todos vamos a estar mejor. Pero si no creemos que, acá el único que va a estar peor soy yo y el resto va a estar mejor, entonces, claro, la ecuación del bien común no funciona. Bueno, Carlos, para terminar, ¿qué esperas o qué dirías de anticipándonos, porque mañana yo no voy a estar acá, de este resumen, de esta reunión de acá, ¿qué palabras finales de reflexión haría sobre el reto de los empresarios y el sueño? Voy a hacer una licencia. A mí me suena un poco raro, y de repente estoy exagerando, yo no sé si a ti te pasa. Cuando yo leo esto que dice, ¿cuál es la frase del CAE? Dice, el destino del país está en nuestras manos. Y nuestras manos suena es como exclusiva, oye, hagamos un Perú en la que esté las manos de todos, no de nuestra, que implica que hay un otro, ¿no es cierto? ¿Tienes esa misma sensación? Yo la verdad es que creo que estamos en un punto como de inflexión. Y el tema del liderazgo es crítico. Es decir, al grupo empresarial toca tomar liderazgo. Y compartir, yo creo que cuando dices está en tus manos, es algo que en el Perú además todos los grupos lo tienen un poco, que es que otro se encargue, ¿no? Que otro lo haga. Es tu responsabilidad. Entonces, yo creo que el mensaje es un mensaje de responsabilidad más que de... Yo no creo que los empresarios tengan la solución para el Perú. Sí creo que son parte de la solución del Perú y que tienen que ser activos en la solución del Perú. Pero van a tener que sentarse con el resto del Perú a solucionarlo juntos y a aceptar que eso es más despacio. Y ese es un costo que uno no necesariamente está dispuesto a tomar. Eso más despacio implica que tienen que aprender a negociar, que tienen que aprender a aceptar las condiciones dadas, ¿no es cierto? Yo con esa reflexión de Carlos me despido. Mañana es el día de clausura de esta reunión de la CADE. Ya no va a estar yo regreso a Lima esta noche, va a estar David Rivera con ustedes, trayéndoles nuevas entrevistas, nuevos invitados y reflexiones sobre el Perú que soñamos y las contradicciones de este país que estamos desarrollando y tenemos. Bueno, nos vemos. Chao.